total indignación causa un video donde se ve a un niño de 3 años tomando cerveza como todo un experto. Se sirve licor a vaso lleno y baila alegremente mientras bota la espuma como un adulto. Sus padres, lejos de corregirlo, lo incentivan a que siga consumiendo alcohol y ahora podrían perder la custodia. Un detalle de esta información más adelante. Muy buenas noches, esto es ATV Noticias. Y nos vamos con los titulares del día. Un anciano es cruelmente asesinado por su falsa enfermera, quien lo acuchilló para robarle más de 1000 soles. La mujer se mostró imperturbable. Y en solo minutos, delincuentes arrasan con todo lo que pueden en un negocio de venta de computadoras. Las cámaras registraron el impresionante robo. Y al descubierto, rey de los abarrotes era en realidad un peligroso traficante de drogas. Él ofrecía la ilegal sustancia camuflada en golosinas y hasta en ceviches. El estremecedor testimonio de una joven que logró escapar de las garras de la anorexia y la bulimia. Llegó a pesar 30 kilos y hoy se muestra totalmente recuperada. Y también chefs peruanos hacen historia al preparar la ensalada de quinoa más grande del mundo. Lograron el récord Guinness y desataron la fiesta en los Estados Unidos. Empezamos con el desarrollo de la información. Un anciano fue cruelmente asesinado por su ex enfermera, quien con engaños entró a su vivienda para robarle. La mujer tenía denuncias por maltrato físico y psicológico. Enmarrocada, se mostraba desafiante, después con la mirada perdida. Por momentos parecía sonreír y cuando se sintió sin escapatoria rompió en llanto. Estos son los diferentes rostros de Marcela Medina Macedo, la mujer que sin remordimientos y con total sangre fría acabó con la vida de un anciano de 93 años. Por favor, déjame tranquila. Se hizo pasar como enfermera para cuidar a Santiago Paucar y a su esposa de 92 años sin que nadie sospechara de su oscuro pasado. En mayo del 2014 fue denunciada por daños físicos y solo hace unos días por maltrato psicológico. Su coartada inicial ante la policía fue hacer creer que fue víctima de tocamientos por parte de su víctima y que por eso lo atacó hasta provocarle la muerte. Esto es lo que habría dicho ante la policía en medio de incoherencias, y es que según su abogado, la mujer recibía tratamiento psiquiátrico que para la policía no sería más que otra argucia para evadir a la justicia. El hijo de la detenida llegó hasta la sede de la DIVINCRI de San Miguel, no respondió a nuestras preguntas y se mostró agresivo. Señora, ¿por qué lo agrede? En el interior de la dependencia policial se le permitió ver a su madre. La hermana de la homicida también se hizo presente. Esto fue lo único que dijo. Lo único que puedo decir es que por favor comprende la decisión. Ya, por favor, déjame. No, señora, tranquila. O sea, yo no la quiero ver. Marcela Medina llegó hasta el departamento de los ancianos en la cuadra 7 de la avenida La Paz en San Miguel con el único propósito de robar. Hace unos meses también fue descubierta por la familia de los ancianos haciendo lo mismo, por lo que fue echada del inmueble. En ese momento se descubrió que había hecho una sustracción sistemática de dinero. Esta vez para cometer el robo habría usado guantes quirúrgicos. Sin embargo, al ser sorprendida por el anciano, lo atacó con un palo, lo golpeó en la cabeza para luego ultimarlo con un cuchillo de 28 centímetros, según la policía. El gremio de enfermeras deslindó cualquier vinculación con la asesina. En un comunicado informaron que esta mujer estuvo ejerciendo el oficio de manera ilegal, pues no está inscrita en el padrón de enfermeras colegiadas. Ha tenido
anteriormente tratamiento psiquiátrico. Ha estado internada, ha estado en el hospital militar. Aunque posiblemente la defensa pretenda alegar que Marcela Medina no era consciente de sus actos, ella deberá responder por la vida de don Santiago. La mujer estuvo casada con un ex militar y enviudó hace unos años. Ahora espera en la celda de la Diringri de San Miguel ser trasladada a un penal de la capital en las próximas horas. Bueno, y acaba de ser trasladada justamente al Ministerio Público, pero en efecto esta mujer tenía antecedentes. Hace un año, esta falsa enfermera había sido despedida de su antiguo trabajo, pues la descubrieron robando, y ahora han sido los propios vecinos de la víctima quienes la detuvieron tras el crimen. Santiago Paucar, de 93 años, fue encontrado tendido en medio de su sala, degollado. Su esposa, otra anciana de 92 años, lo escuchó todo, pero no pudo salir en defensa del hombre con el que compartió toda su vida. Ella es invidente, estaba sentada en un sofá y en shock. Fue el nieto de la pareja quien encontró la macabra escena tras irrumpir a la fuerza en el departamento. El joven, como de costumbre, llegaba todas las noches a cuidar a sus abuelos y al tocar la puerta se dio con la sorpresa que quien estaba con ellos era Marcela Medina. Toca la puerta y no abren. Ya. Ábreme la puerta. No, la llave está malograda, la llave está trancada. ¿Quién le ha dicho eso? La mujer esa, la asesina. De inmediato el muchacho pidió ayuda, sabía que algo malo había pasado con sus abuelos. Además, porque hace un año la falsa enfermera fue descubierta robando, por lo que se le prohibió se acerque a los ancianos. La mujer aprovechó para escapar, su intención era huir por los techos de las casas aledañas con los 1.540 soles que les robó, pero no lo logró. Fue cuando bajaba por las escaleras que se encontró con los vecinos que la retuvieron. La han visto como media drogada y le han dicho que no salga, que no salga. Y ahí los vecinos han empezado a juntarse y le han descubierto la plata, pues acá. Y han descubierto que estaba el cuchillo con la sangre y con la sábana, con el polo blanco. Marcela Medina habría ingresado al condominio aproximadamente a las 8 de la noche, aprovechando que el nuevo vigilante no la conocía. Ella había entrado y le había dicho al vigilante que... No, que yo vengo a ver al señor Santiago y a la señora Yolanda, porque yo los cuido, soy una enfermera, les voy a poner una inyección que no sé qué. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué pasó? Tocó la puerta y lamentablemente el anciano accedió al llamado. Tras percatarse que se estaba llevando el dinero, se enfrentó a ella, provocando la ira de la mujer, y cogió un cuchillo de cocina y lo apuñaló. Marcela Medina era conocida por la pareja de ancianos, los cuidó durante 5 meses, pero fue echada porque descubrieron que les robaba. Hace 2 o 1 año la botaron de ese trabajo porque ella le robaba a mi abuelita, le robaba sus joyas, sus ropas, sus alhajas, todo le robaba. Dicen que la mujer nunca los dejó tranquilos. En varias ocasiones llegó hasta el departamento con la intención de ingresar, pero los ancianos siempre estaban acompañados. Sin embargo, nunca la denunciaron. La policía investiga si Marcela Medina actuó sola o en complicidad de un hombre al que vieron merodeando y preguntando por la asesina poco después que cometiera el crimen. Terrible historia. Un niño de apenas 3 años ha sido captado libando licor, como si fuera todo un experto. Los padres no hacen nada para detenerlo. Ahora podrían perder la custodia de su hijo. El video es más que indignante. Un menor de solo 3 años de edad bebe cerveza a vista y paciencia de quienes serían sus padres. En plena vía
vía pública en una calle de Monsefú en Lambayeque. Este niño baila el ritmo de la música, no tendría nada de malo si es que no estaría libando licor como si fuera un adulto. Copiando las acciones de los adultos, arroja la espuma de su vaso al suelo. Es este sujeto quien sería su propio padre el que lo incentiva a beber. Le pasa la botella, luego un vaso y así continúa con el escandaloso acto. El menor da unos pasos de baile y como todo un experto bebedor, se sirve el alcohol. Todo ocurre ante la mirada de esta mujer que sería su madre y de esta otra jovencita que tiene en brazos a otro niño y nada hace por detener lo que está ocurriendo y hasta celebran su actuar. El licor comienza a afectar al pequeñito que se tambalea de un lado a otro ante la celebración de todos los adultos que se encontraban en el lugar. Cuando se acaba una botella de cerveza, se dirige a la caja y con total destreza saca otra y se la pasa a su padre. El sujeto lo carga como felicitándolo por lo que había hecho. Este acto tan deplorable fue captado por las cámaras de seguridad del distrito. ¿Cómo coge el vaso y actúa? Indica de que esto ya es un aprendizaje y para poder adquirir un aprendizaje las conductas tienen que ser repetitivas. Entonces, aparentemente esto está pasando. ¿Más de una vez? Más de una vez. Pero las consecuencias de beber licor para el menor a su tan corta edad serían graves. Puede llegar a una intoxicación, así como una persona adulta, y puede morir. Como de pronto con una taquicardia, un infarto, porque estos niños tienen un cerebro o un sistema nervioso tan sensible que pueden morir inmediatamente. Según la especialista, el niño podría convertirse en la adolescencia en un alcohólico. Crece con la cognición, ¿no?, o con el pensamiento y el esquema de que consumir alcohol es normal y también tiene la probabilidad de desencadenar una dependencia a temprana edad. Fuimos en busca de los irresponsables padres. Queríamos explicaciones y lo que nuestro corresponsal recibió fueron insultos. Las imágenes que han aparecido de un... ¿Dónde es? Llegó este sujeto en mototaxi, quien al parecer sería el padre del menor. Unas imágenes a nivel nacional. Sí, pero acá no hay nadie, pe. No, estaba preguntando. Allá, pe. Teníamos que ver si era... Que la gente, mira la gente, ¿cómo es que se le van a venir por algo, pe? Por eso te preguntaba, me venimos a preguntar. El área de asesoría legal de la Municipalidad de Monsefú ya denunció el hecho ante la Fiscalía de Familia de Chiclayo. Los padres del menor podrían perder su custodia. Y sí deberían de perder la custodia porque este niño definitivamente que está en peligro. Ahora les contamos, preste mucha atención porque mañana 245 empresas de transporte público de Lima y Callao acatarán un paro de 24 horas para exigirle a la Municipalidad de Lima que se inicie una nueva reforma de transporte. Según los gremios que convocan a esta paralización, 28.000 serán los vehículos que no brindarán servicio mañana, lo que significa que casi el 90% de rutas dejarán de circular. La principal protesta es contra la implementación de los corredores complementarios que está llevando a cabo la comuna limeña, los cuales han calificado hasta de ilegales, pues los contratos de concesión y las adendas nunca reciben la opinión favorable del Ministerio de Economía. Por su parte, la comuna capitalina aseguró que el metropolitano sí operará y al 100%. Y también los corredores complementarios con 12.000 buses, una medida que están tomando justamente para afrontar este paro. Es que ya saben, mañana salir con bastante tiempo de anticipación. Y un hombre que fue confundido con un ladrón demandó a la creadora de la polémica campaña Chapa tu Chorro. ¡Justicia popular! ¡Justicia popular! Será investigada por la Fiscalía por el presunto delito de apología a la violencia. La promotora de la campaña Chapa tu Choro, Cecilia García, deberá acudir este 5 de noviembre al Ministerio Público de Chanchamayo, que le abrió una investigación tras la denuncia. El poblador era el Pacheco, quien fue brutalmente golpeado al ser confundido con un ladrón hace unas semanas.
El fiscal tiene que tomar en cuenta esto, tiene que salir para que no siga esta violencia. La impulsadora de la polémica campaña sostuvo no temer a la investigación. Yo no tengo nada que ver con ese hecho, nunca he estado en el lugar, tampoco conozco a las personas implicadas. Sin embargo, voy a ser respetuosa de todas las investigaciones. La joven podría afrontar una condena de hasta 4 años de cárcel. En medio de esta situación, los casos de la llamada justicia popular continúan. En el centro poblado Cascajal Izquierdo, fuera de Chimbote, los moradores se turnaron para azotar a 2 abigeos. Los sujetos huían en un automóvil que fue detenido por los pobladores. En Chiclayo, los vecinos de una urbanización pasearon desnudo y arrodillado a un robacasas. El robusto sujeto fue golpeado y azotado por los indignados vecinos. Ay, pero si será, ay, choro, huevón. Y definitivamente que la violencia no se corrige con violencia. Bueno, tenemos que contarles que nuevamente un menor adicto a los videojuegos ha desaparecido de su casa y esta es ya la 4ª vez. Su madre está desesperada y clama por ayuda. No te voy a castigar, pero regresa porque necesitas un tratamiento urgente, por favor. Calles, parques, terminales y, por supuesto, cabinas de juegos e internet. Los carteles con la foto de su hijo desaparecido son las huellas que va dejando esta madre en su incansable búsqueda. Una estela de angustia, culpa y esperanza. En un abrir y cerrar de ojos, el pequeño Rey Ángel usó su bicicleta para huir. El motivo, la adicción a los videojuegos que ha atrapado su mente y cuerpo de apenas 10 años. Cuando estás sacando copia, yo estoy viendo que mi hijo está acá. ¿Cuándo me distraigo? Cuando llego a pagar por ver la plata. Ahí es donde ya no lo veo. Ahí es donde él arrancó con la bicicleta. La desaparición ocurrió el pasado miércoles 14 de octubre. 11 días después fue visto por el jefe de su madre en el terminal de Yerbateros. Ya se sospechaba que podía irse a Chanchamayo, a donde ha huido 2 veces anteriormente. Pidiendo dinero a una señora. Y le dijo, señora, ¿tienes un sol? Le dijo. Y vi a un policía que trabaja, que custodia el terminal, y lo llamo a él y le entrego. Y le digo, señor, este niño está buscado porque se ha escapado de su casa, de su mamá. El hecho es grave. El menor fue dejado en custodia a un suboficial al que se le conoce como Brigadier Guzmán. Al parecer, en su día de franco, resguardaba los exteriores del terrapuerto. Cuando la madre llegó, no había rastro ni del policía y, lo que es peor, ni de su hijo. El policía no le interesó, no hizo su trabajo, se fue a su casa dejando al niño abandonado. Me llaman de la comisaría, me confirman. Yo no sé cómo, pero me llaman, me dicen, señor, anda, recoge a su hijo, está en Yerbateros. ¿Qué pasó con el suboficial y con el niño? Es lo que investiga la comisaría del sector. Mientras tanto, para esta mujer, es la 4ª vez que su hijo se le va de las manos. El tema no es el chico, el tema es dónde está la familia. Son personas abandonadas, que no tienen autoestima, que tienen vacío espiritual y como tal andan desamparados. En julio estuvo desaparecido durante 3 días. 2 meses después sorprendió escapando, según contó, como polizón hasta Chanchamayo, lugar de origen de su familia. 14 días duró la angustia para esta madre. Cuando retornaron a Lima a finales de septiembre, aprovechó que doña Violeta dormía para escapar por 3ª vez. Esta vez fueron 8 días y nuevamente Chanchamayo fue el destino elegido. La ludopatía parece, en su caso, ser seria. Que hay una pérdida en la familia, una falta de amor en la formación espiritual del ser humano. Te recomiendo es que hay educación, ¿no? No hay educación. Y que hay amor, porque ya no hay amor. No hay estadísticas en el país sobre la adicción a los videojuegos y al internet, pero son miles los casos, estiman los expertos. El aislamiento, incluso al punto de dejar de hablar, es un indicador de que algo anormal está ocurriendo. Esta joven madre organizó algunos eventos para iniciar un tratamiento para su hijo, pero la nueva fuga lo ha frustrado todo. Ojalá que lo encuentren pronto para que lo puedan ayudar de verdad.
Ahora pasamos a otro tipo de temas. Una buena noticia porque cocineros peruanos han logrado el récord Guinness tras preparar la ensalada de quinoa más grande del mundo. Desde Estados Unidos, Cintia Garreta nos trae las incidencias de este importante logro. Miami se convirtió en una gran fiesta peruana. ¡Perú! Y es la celebración porque acabamos de ganar el récord Guinness de la ensalada más grande del mundo. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! Los colores de nuestra bandera brillaron por todo lo alto y el nombre del Perú una vez más se hizo escuchar a nivel mundial. Nuestro grano de oro fue el protagonista de tal logro. Más de 700 kilos de ensalada de quinoa marcaron un nuevo récord Guinness que se torna imposible de superar. Eran necesarios 500 kilos para hacer historia en tierras norteamericanas, pero ese número quedó chico para el trabajo peruano. Puso con 760 kilos de nuestro grano andino. El minucioso pesaje de las jabas se realizó en la Universidad de Florida y estuvo a cargo del juez Carlos Martínez, representante del récord Guinness del mundo, quien quedó asombrado con la dedicación de nuestros chefs, quienes trabajaron sin parar 24 horas para lograr preparar la gigantesca ensalada. Este es uno de los mejor organizados récords que he visto nunca. Estaba muy, muy bien planeado desde el primer momento. Con el 100% de seguridad que esta ensalada de quinoa que tenemos a nuestras espaldas es la mayor que se ha hecho en la historia. ¡Arriba Perú! Claro que sí, en nombre de Guinness World Records. ¡Enhorabuena! El asombroso trabajo comenzó el último martes y ATV estuvo presente. Fue organizado por la Universidad San Ignacio de Loyola. Y 25 chefs y estudiantes de gastronomía de dicha casa de estudios participaron en ello. ATV Noticias ha llegado a la Universidad de Florida en Miami, donde aquí se está realizando la medición de la ensalada de quinoa más grande del mundo. Miren ustedes, este es el recipiente que tiene más de 5 metros de largo, en el cual se ha colocado toda la quinoa que los chefs han trabajado durante las últimas 24 horas. Fueron necesarios 3 camiones para trasladar toda la quinoa preparada horas antes en la Universidad San Ignacio de Miami hasta la Universidad de Florida. La quinoa, además de ser recontraperuana y tiene miles de años en el Perú, y ya la consumían los incas, los chasquis, y ahora los deportistas, lo llevan los astronautas. No hay palabras, la emoción, porque esta es quinoa del Perú para el mundo. Un trabajo que se ideó en tierras nacionales y se presentó ante los ojos del mundo. De esta gigantesca fuente salieron 6.000 porciones, que fueron disfrutadas por personas de bajos recursos de un albergue de Miami. Así, el grano andino cerró con broche de oro su exitosa participación en el extranjero. Desde Miami informó Cintia Garreta, ATV Noticias. Y fue la más grande del mundo y suponemos que la más rica del mundo también. Ahora nos vamos al plano internacional. Les contamos que en solo una hora una ciudad brasilera fue afectada por una lluvia equivalente a una de 15 días de precipitaciones. Las calles se convirtieron en verdaderos ríos. Autos amontonados como si fueran juguetes. Nada parece detenerlos. La inundación avanza por las calles de Brasil y los vehículos son empujados unos sobre otros sin que nadie pueda hacer nada. Los conductores tuvieron que salir nadando para salvar sus vidas. Veían impotentes cómo sus carros eran arrastrados por la corriente. Hasta este enorme bus corría el riesgo de quedar bajo el agua. Este es el terrible panorama que dejó un temporal que cayó sobre la ciudad de Belo Horizonte. En solo una hora llovió lo equivalente a 15 días. Toda la ciudad quedó inundada, mientras que decenas de vehículos quedaron inservibles. Nos toca ir a la pausa, pero vamos a regresar con varias historias de su interés. Por ejemplo, queda al descubierto el rey de las bodegas, que era en realidad un peligroso traficante de drogas que las camuflaba hasta en caramelos. Y también conozca la conmovedora historia de una joven que logró superar la anorexia.
Impactantes imágenes de una niña que casi muere en una escalera eléctrica. Volvemos con esto y más, por supuesto, en ATV Noticias. ATV Noticias.